Guanajuato, un autotanque cargado con 25.000 litros de hidrocarburo fue robado en la carretera Celaya-Juventino Rosas, cuando se dirigía a la estación de Maravillas. Elementos de seguridad física de Pemex SFPMX informaron del robo de un autotanque a la altura del kilómetro 8,7 en la carretera Celaya-Juventino Rosas. La unidad con número económico 12.766 perteneciente a Pemex fue interceptada cuando transitaba por el camino a Juventino Rosas, el cual se dirigía a la estación de Las Maravillas. Cabe destacar que hasta el momento se desconoce su destino, pero dicha unidad viajaba con 25.000 litros de gasolina de la Magna, por el cual se canaliza la información a diversos municipios para su posible localización.